Presentar a María Luisa Fernanda pues es para mí un motivo de especial satisfacción, porque es una persona por la que siento realmente admiración y afectos muy sentidos y muy merecidos. Luisa Fernanda es una mujer extraordinariamente preparada y competente que se dedica a la política y que cumple así el sueño de Ortega. Al político de raza, dice Ortega, le precede la preocupación intelectual y le sigue la acción propiamente política. Esa nota de intelectualidad es síntoma, sigue diciendo Ortega, que distingue al político egregio del político vulgar. ¿Dónde está Luisa Fernanda? Me parece que es evidente. Tuvo una exitosa vida profesional antes de la política, cumpliendo así el sueño de sus padres, él militar y ella ama de casa. El primero, obsesionado con la formación de sus hijas, la madre queriendo que estudiasen para que fuesen independientes. En esa cuna se formó su personalidad seria, competente, trabajadora, muy trabajadora. Una personalidad que la convierte en una política alérgica al populismo y a la demagogia, sometida solo al imperativo del interés general de Aragón y del interés general de España. Luisa Fernanda nos recuerda que los políticos no somos amos, sino servidores del interés general. Rudy forma parte de esa generación de políticas que el presidente Aznar, con un gran acierto, introdujo en su momento en la primera fila de la política española. Mujeres que no respondían a ninguna cuota, sino al talento, trabajo, a la voluntad y competencia. Mujeres como Loyola del Palacio, a la que me permitiréis que recuerde con cariño, y como Luisa Fernanda Rudy, que fue la primera alcaldesa de Zaragoza, la primera presidenta del Congreso de los Diputados y la primera presidenta de Aragón. Estas políticas del Partido Popular no fueron sino una muestra del imparable ascenso de la mujer española en todos los ámbitos profesionales en los que han igualado e incluso superado a los hombres. Y si no, mirad las últimas promociones de los grandes cuerpos de la administración pública en las que la presencia femenina es apabullante. Luisa Fernanda lo ha sido casi todo en política y eso le ha permitido llegar a la conclusión de que se puede ser política por muchas cosas menos por dinero. La honradez ha sido norte y guía en su vida. Con políticos como Luisa Fernanda Rudy, que ven en la política una de las vocaciones más nobles a la que servir, la desafectación que estamos viendo en España entre los ciudadanos y los políticos sin duda no se produciría. Luisa Fernanda preside actualmente la Comunidad Autónoma de Aragón y allí está desarrollando las políticas de reformas, austeridad y sentido común que el momento de España merece. Es la primera presidenta de Aragón con lo que el Reino de Aragón significa en la historia de España, y es una defensora, como yo, del Estado autonómico. Reconoce el papel fundamental que las comunidades autónomas han jugado en el proceso de modernización de España, haciendo que su cercanía a los ciudadanos, que por su cercanía a los ciudadanos, la prestación de los servicios públicos ha sido mucho más eficaz y eficiente. También ella, como yo, defendemos el sistema autonómico porque es un avance en el sistema de libertades democráticas. No hay un sistema de libertades democráticas, permitirme una pequeña introducción para darle paso a ella después y que desarrolle como todo, como se merece este tema, pero quería dejar dichas unas pocas cosas. Una es esta, que creo que tiene mucha importancia. Un sistema de libertades democráticas exige una estructura pluralista del poder. Pero el pluralismo en el más amplio de los sentidos. No basta
el pluralismo político de la división de poderes, ejecutivo, legislativo, judicial. No basta el pluralismo político de la existencia de distintos partidos políticos. Es inconcebible una democracia con un partido único. Necesita ese sistema de libertades democráticas. Una estructura pluralista del poder económico. Malamente podría funcionar una democracia si el Estado fuera el dueño de todo. Hace falta pluralismo político de los partidos, pluralismo político de los poderes, pluralismo económico, pluralismo sociales, hace falta libertad sindical, libertad empresarial, pluralismo de los medios de comunicación. Tampoco sería posible, concebible un Estado democrático con un monopolio absoluto del poder de la información. Y también es una exigencia del pluralismo de la estructura democrática del poder, el pluralismo territorial del poder. Hace falta una división territorial del poder. No habría un sistema democrático con una concentración absoluta del poder en un punto. Hace falta distribución territorial del poder, y a eso es a lo que responde el Estado autonómico que nos dimos en nuestra Constitución. Yo creo que, con todos los defectos que pueda tener, y los tiene como toda obra humana, con todas las correcciones que haya que introducir, y habrá que introducirlas siempre, porque como toda obra humana necesitará correcciones permanentes. Creo que fue un éxito, esta concepción pluralista del poder territorial también. Creo que en general aproximar el poder a los ciudadanos es bueno, no siempre. Hay algunos poderes que hay que alejar de los ciudadanos, y para eso hay que inventarse Bruselas, si no estuviera inventada, porque algunas decisiones solo se toman si se alejan de los ciudadanos. Si se acercan mucho, pues no pagan impuestos. Y los pueblos les cuesta mucho, porque si son pequeños, poner impuestos, porque son sus vecinos los que los van a tener que pagar. Pero en general, la aproximación del poder lleva a un mejor funcionamiento de los servicios públicos. Todos los que hemos tenido alguna experiencia en tener responsabilidades de poder en las comunidades autónomas lo hemos vivido eso muy bien. Pero es verdad que todo se desgasta con el tiempo. Hace unos años al Consejo de Estado se le consultó sobre un posible proyecto de reforma constitucional que incluía varias cosas, como recordaréis los que hayáis seguido estos temas, desde el orden de sucesión en la corona y la conveniencia de modificar esa prevalencia del varón que queda ahí como un anacronismo en nuestra realidad social. Se le consultaba sobre la incorporación del derecho europeo, si eso exigía reformas constitucionales o no. Se le consultaba también sobre el nombre que se debería dar a las comunidades autónomas y el orden que debían ser. No sé qué se podía buscar con eso, pero la consulta era esa: cómo se deben denominar las comunidades autónomas y en qué orden se deben enumerar. Y por último le consultaban sobre una reforma del Senado, y el Consejo de Estado contestó, no voy a repetir todo el dictamen, bueno, algunas cosas eran muy sencillas, lo de la sucesión en la corona no tiene ningún problema, hay que hacerlo cuando sea el momento, es evidente que es un anacronismo. Esto del nombre de las comunidades autónomas, el Consejo lo despachó pues con mucha naturalidad, pues que se llame pues como las denominan sus propios estatutos. Todas se han dado un nombre a sí mismas, pues ¿para qué vamos a andar haciendo cambios? Y que se enumeren pues por el orden de antigüedad, que es el que se vienen, según el orden con que se vienen enumerando normalmente. Pero ya que nos preguntan ustedes sobre el Estado autonómico, dice el Consejo de Estado, querríamos decir algo. Y dicen dos o tres cosas que yo creo que siguen teniendo valor. Primero, creemos que el Estado económico ha sido un acierto y que se ha hecho una descentralización muy amplia. Creemos que está ya toda la descentralización hecha, todas las competencias transferidas, y la reforma constitucional que sugerimos es, si acaso, derogar el 152 de la Constitución, que es el que permite seguir transfiriendo
competencias aún siendo exclusivas del Estado, porque eso está derivando en un acoso permanente al Estado para que se desapodere cada día de más competencias, y creemos que no, que eso ya hay que terminarlo, hay que cerrarlo, darlo por hecho y si acaso derogar ese artículo de la Constitución. Y lo segundo que querríamos decir es que, hecha esta gran descentralización y esta operación de tanto calado político que ha dado lugar a la aparición de estas entidades tan importantes como son las comunidades autónomas, lo que nos queda es conseguir que ahora todo eso funcione armónicamente. Y eso sí que nos preocupa, que quizá el Estado no tenga todas las capacidades para garantizar que todo ese conjunto tan potente, tan variado, tan rico, tan interesante, funcione armónicamente, y tiene que funcionar armónicamente. Y tercero, pues quizá también haya que pensar en las posibilidades que el Estado tiene para responder de una obligación constitucional que tiene, que es garantizar la solidaridad entre todos. Y el Consejo de Estado deja ahí hechas estas reflexiones. El tema del Senado pues se tiene que extender mucho más, porque realmente era una consulta un poco extraña, porque es muy difícil que un órgano consultivo le pueda decir al gobierno cómo debe ser el Senado, porque el Senado es un órgano político, puramente político, y ahí el componente político es extraordinario. Si el gobierno que sea o las fuerzas políticas que se hayan puesto de acuerdo tienen una fórmula política para constituir una segunda Cámara Legislativa, pues bueno, pues quizá el Consejo de Estado podría hacer alguna observación sobre el encaje jurídico de eso y la técnica legislativa a aplicar, pero preguntarle al Consejo de Estado cómo debe ser el Senado, que es una decisión política 100%, bueno, y el Consejo de Estado lo que hace en esa hipótesis, pues abrir, comentar distintas posibilidades que se ofrecen en el derecho comparado, pero sin la base política imprescindible para poder formar un juicio definitivo sobre eso. Y con esto yo creo que he terminado ya, muy honrado de poder decir lo que dije de Luisa Fernanda, que lo siento bien, y con esta pequeña introducción que me permite traer aquí pues una aportación que se ha hecho de esta institución que ahora mismo estoy, en la que estoy yo trabajando, y que creo que fue muy atinado para los intereses generales. Muchas gracias.